Saludos amigos, esto es alternativa natural en su fase interactiva. Si ustedes tienen alguna pregunta o algo que consultar con nosotros, este es el momento. Puede llamarnos a los teléfonos que van a salir en pantalla en unos segundos y vamos a estar hablando de unos temas interesantísimos esta noche que esperamos que también nos den oportunidad de, de poder discutirlos. Saludos Norman, está conmigo Norman. Saludos a ti querido. y saludos a todos los televidentes. Sí, y esperamos que, que podamos. Discutir eh, a fondo estos temas que tenemos para compartir con nuestra audiencia. Se trata de, de una noticia que viene de España y que, pues, si tú quieres discute la norma para que preséntala. Sí, la, para que la podamos la, discutir. La luego. noticia de la Biblioteca Médica dice que el mundo entero. El mundo entero celebra esta noticia. Médicos logran cura para la diabetes mediante cirugía. Vamos a pedirle al director sí. que la centralice y mm -hmm. que la agrande todo lo Muy más bien. que pueda para que así de esa manera podamos... Pues mira, en esta clínica valenciana eh, se están llevando a cabo eh, unas cirugías similares a las bariátricas, una cirugía de, de bypass donde se conecta el esófago con el área del ilion O sea que se desconecta el estómago completo. Sí, se hace un bypass desde el esófago hasta el ilión O sea que se deja el estómago, el yeyuno y el duodeno. Aparte. Aparte. Y entonces ellos han observado que. y confirman que entre un 80 y 85%. del tratamiento de tipo 2 con esta cirugía. Este, se puede llegar a evitar inclusive la, el uso de la insulina. Dice que esta clínica ha explicado en un comunicado que de este, mejor, de este modo mejora la calidad de vida del paciente, refiriéndose a estos pacientes diabéticos que bajan de peso, obviamente, Ajá. porque la comida pasa directo del, de la boca al, al, al intestino, prácticamente, al ileon, que es la parte aquí. distal del intestino Exacto. delgado. Y entonces Uh -huh. De ahí, ya ya estando ahí la comida que está todavía sin digerir, porque eh, no se digiere en el estómago, que es donde se hace el proceso de la digestión y la absorción. ¿Y, más, la, y la absorción que se lleva a cabo en el intestino, en el yeyuno? Pues esas personas que tienen diabetes, que están gruesos, rebajan de peso uh -huh. eh, mediante ese método en donde realmente no están comiendo, están, están haciendo la acción de masticar la comida, la están tragando y va directo. Más directo para, para el intestino, para ser eliminada. Entonces, intacta. ellos hacen, fíjate, ellos hacen un estómago pequeño y el bypass eh, o derivación del duodeno y del ilion. Esta técnica persigue que el alimento no pase por el duodeno y la primera parte del intestino delgado, lo que permite al paciente perder más peso. Uh -huh. Y obviamente, pues, dice aquí. Dice aquí la noticia de que el mundo entero está celebrando esto, esta, este hallazgo, ¿verdad? este tipo de, de cirugía, a beneficio de los pacientes diabéticos y esos que están sobrepesos, porque eh, disminuye las posibilidades de complicaciones futuras, como son los, los procesos de, de degeneración vascular a nivel micro y macro que ocasiona la diabetes. Y todas las complicaciones futuras, especialmente de aquellos que tienen que usar insulina. Así que fíjate, fíjate en lo que se basa esta celebración. Mira qué celebración, qué alegría más grande, qué aplauso que le está dando al mundo entero a este, a, a este procedimiento, que no es otra cosa que, que es una barbaridad, uh -huh. porque tenemos que verlo así como, como posiblemente el eh, un daño completo a la estructura digestiva de, de un paciente, nada más que porque sencillamente baja los niveles de insulina. Si, si, si tan siquiera observaran o siguieran los puntos que nosotros le estamos dando a nuestro público por años, en donde se elimina el uso de insulina, haciendo eso mismo pero de manera, de la manera correcta, que es sí, consumiendo los sin alimentos. Tener que hay que consumir y no consumiendo los que no se deben de consumir para este tipo de condición sin tener que tocar la estructura digestiva del sistema que eventualmente tiene sus efectos secundarios mira, y vamos a hablar de eso. y mira lo que dice dice mira. esto pone en marcha una serie de mecanismos hormonales una serie de mecanismos hormonales algunos de los cuales son todavía parcialmente desconocidos que disminuyen la resistencia periférica a la insulina y hacen bajar el azúcar en sangre a valores prácticamente normales, ha explicado el doctor Ortega. Fíjate, fíjate. Desconocidos. Eh, Desconocidos. O sea que no uh -huh. se conoce, no se conoce cuál es el mecanismo hormonal que está interviniendo. Pero mire, señores. Nosotros lo conocemos. Mire, eh, eh, esto, esto podría resolverse sin tener que intervenir. Ni, ni tomar uh -huh. eh, las acciones de importancia que conlleva la función gástrica, la producción de factor intrínseco. Estas personas van a tener deficiencias de B12, estas personas van a tener deficiencias de digestión de, todo, de proteínas, de, todo, de calcio, de todo. Estas personas están, van a estar más uh -huh. vulnerables a procesos infecciosos porque el ácido hidroclórico en el estómago y las secreciones gástricas que regulan una serie de procesos, incluyendo los procesos pancreáticos, se están inhibiendo a través de este bypass. Y que establecen el balance de la flora bacteriana. Uh -huh. ¿sí? porque, porque ese, ese es otro, otro proceso que se realiza a partir de la digestión, que no se va a producir cuando la comida pasa entera de la boca al intestino. Cada, ¿sí? cada, cada paso, cada paso de la comida, a través de cada órgano, llámese estómago, llámese duodeno, llámese. Eh, el, el, el eh, yeyuno, cada uno de estos procedimientos implica una serie de integración de funciones que ayudan a la función pancreática, claro. ayudan a las funciones hepáticas, ayudan a la absorción de nutrientes, de digestión y rompimiento uh -huh. de las cadenas de carbohidratos, proteínas y de grasas para precisamente, para precisamente que las personas puedan utilizar correctamente los alimentos y puedan descartar aquellas cosas que no se utilizan. El problema ha sido, fíjate, que aquí se está haciendo un shortcut uh -huh. para inhibir estos procesos digestivos y se desconocen, fíjate, se, se desconocen los mecanismos, o sea que si se desconocen los mecanismos, se tienen que estar desconociendo también las consecuencias, porque si nuestro creador puso el, el estómago, eso, el duodeno. Uh -huh el yeyuno, todos estos órganos para llevar a cabo unas funciones como rayos vamos a estar obviando, eso es como mira, pues pa, para eso mejor, para que la gente se pueda dar el gusto de comer todo lo que quiere sin las consecuencias de diabetes y las consecuencias de, de sobrepeso, para eso para lo que falta conéctenle la boca directa al ano y ya, y ya se economizan todos ya. esos problemas. Pero 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 fíjense ustedes qué interesante se vuelve esto cuando cuando gente como nosotros lo discuten. Que sabemos cuáles son los procesos, que sabemos cómo se dan estas situaciones, sabemos los efectos secundarios que eso va a traer, sabemos las consecuencias directas e indirectas y a largo plazo también. Pero, pero que sabemos algo bien importante: sabemos cómo hacerlo sin tener que hacer la operación. Sin tener que hacer esa aberración. ¿Eh? Ese disparo. Yo, no sé, yo no sé qué es lo que están aplaudiendo a esa aberración, porque es que te digo pa que es algo totalmente para mí, inconcebible para mí, esa es, ese es la señal de la incapacidad y la incompetencia médica a nivel del mundo o sea porque, porque pero fíjate detrás de todo esto como 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 podemos señalar hay algo que están aceptando indirectamente lo, y sin darse cuenta uh -huh. y es que la alimentación que que es la come, causa directamente de la que diabetes acto, que lo que se come ¿Eh? ¿Eh? Pero, pero fíjate cómo para y, y ellos comiendo se podría y que con, modificando la alimentación, se, fíjate que no lo dice, uh -huh. pero pero se puede se puede sustraer de ese texto y de esa investigación y de esa operación que modificando la alimentación se puede conseguir todo lo contrario, Exacto. que es resolver el problema de la insulina de la diabetes sin necesidad de hacer una operación. Es que volvemos de nuevo a lo que nosotros hemos dicho en estos programas cientos de veces. El sistema no quiere asumir responsabilidad en el proceso de educar a las personas en estilos de, de, de alimentación saludable. Y quiere resolver o sea, el ellos no quieren resolver el problema. Ellos no quieren... Lógicamente. Exacto. Ellos no quieren eh, envolverse en el trabajo que dan para educar a la gente Cambiarle la mentalidad. en hábitos alimentarios uh -huh. saludables para tener... Para, para evitar precisamente esto. ¿Cómo, ¿Cómo para evitar una diabetes se van a estar sacrificando las funciones envueltas en los procesos del estómago, del duodeno de, y del yeyuno? O sea, que, que, son, que son procesos. Mira, la mayor parte de la gente que yo he atendido a través de los años que llevo en práctica, la, la, los problemas de salud vienen a consecuencia de la ingesta, del consumo de alimentos. En cantidades que el sistema no los puede procesar y por eso es que viene la enfermedad: proteínas mal digeridas, exceso de grasas que el cuerpo no puede metabolizar, uh -huh, carbohidratos refinados que, que entonces atascan el sistema. Entonces, ¿cómo vamos, ¿cómo vamos a pretender? ¿Cómo vamos a pretender que haciendo un bypass de, la, de estas funciones, cuando, cuando cada vez la, la, los estudios indican lo importante que son lo, las funciones estomacales para. para para algo tan sencillo como la absorción del calcio, por ejemplo, uh -huh. para la activación, ah, sí. de, de, para poder absorber la vitamina B12 y una serie de procesos que son sumamente importantes, metabólicos, que con simplemente pasar del estómago a esa parte del intestino, Óyeme, si se dijera que es una persona que le tuvieron que extraer el estómago y parte del intestino por, por, un, por, cáncer. por un cáncer, y entonces uh -huh. esa persona tiene que aprender a sobrevivir con esa situación, pero pero nada más que por, por no por asumir descontrol. la responsabilidad no, 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 no. de controlar lo que se comen, no, no. Eh, dejar a un lado las funciones de estos órganos, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. No, no hay otra forma de verlo y es un es un eh, eh, yo te diría que es un mal juicio clínico, es, eh, es una, eh, eh, pudiéramos decir que es un mal practice en cierto modo, porque luego Luego que llegue esa persona a su peso, vamos a decirlo así, vamos, ya bajó de peso, ya estabilizó los niveles de azúcar en sangre y está produciendo la insulina necesaria para pero va a seguir adelgazando, claro, porque va a tener problemas ¿Eh? de absorción. Claro, entonces va, tener va a seguir el debilitándose de Entonces, ¿cómo uh -huh. vamos a resolver eso? Hay que volverlo a operar, porque no queda otro remedio. Hay que volverlo Mira, a reconectar lo, un, lo, oye, un estómago. Que posiblemente se haya atrofiado. Se haya atrofiado en su proceso digestivo por falta de uso. Exacto. Y entonces, en esa circunstancia, ahora el problema va a ser mayor que lo que era la diabetes misma. Claro. ¿Eh? De hecho, fíjate que lo, los problemas, lo, los mecanismos hormonales, son esos mecanismos de emergencia en los que tiene que incurrir el cuerpo, precisamente, para suplirle. Para, para mantener en sangre niveles de la sustancia que no se están absorbiendo y no se están llevando a cabo debido a este tipo de operación precisamente. O sea, que son mecanismos de emergencia. Eso es como cuando la gente está eh, envolviéndose en estas dietas altas en proteínas, uh -huh. que entonces el cuerpo se ve obligado a cambiar la grasa, a, tra a transformar la grasa acumulada en glucosa. Pero con una cantidad de desechos y una cantidad de, de excesos de proteína y de grasa que entonces crean otros problemas. Sí. O sea que aquí estamos haciendo, aquí se está haciendo algo que, que, que yo creo que ni, ni en la prehistoria se está viendo y se está aplaudiendo como un tremendo avance, pero, pero entonces estamos desproviendo, estamos quitándole al cuerpo la capacidad de llevar a cabo un proceso digestivo. Sí. Completo. Miren, Esa lo cuando, que hay que hacer. Cuando, cuando lo que que hacer el perro es, para acabar con la pulga. Lo que hay que hacer es ayunar de todas esas cosas que ya está comprobado, que hacen daño y que son los factores que, precisamente, cuando se toman en consideración y se eliminan de la alimentación, hacen que el cuerpo pueda funcionar correctamente y, y las personas puedan salir de estos, de estos eh, cuadros clínicos de diabetes. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Regresamos porque esto se pone bueno y hay más para compartir con ustedes.